Amigos, buenas noches para todos, hinchas del equipo Deportivo Cali. Estábamos buscando esta charla con Teófilo Gutiérrez, el flamante hoy líder del Deportivo Cali e ídolo de la gente del Cali hace varios días. Ha accedido por fin a conversar con nosotros, así que a Teo le agradecemos gentilmente. Lo tenemos en esta reunión de Zoom. Teo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Buenas noches para ti, para todos los oyentes. Y bueno, contento de estar en tu programa y bueno, al fin ya se dio, gracias a Dios. Bueno, por eso hay que persistir en la vida. Usted también lo ha hecho, ¿no? Siempre, siempre. Quien persiste alcanza, y usted ha alcanzado muchas cosas, objetivos grandes en la vida, persistiendo demasiado. Amén, así es. Correcto. Óigame, Teo, hoy tenemos dos emociones. La primera, el Cali está en Copa Libertadores, fase 2 de grupos. El Yuyu, su equipo, de su corazón, quedó solamente en Sudamericana. ¿Usted que conoce la gente de Barranquilla, la gente de Barranquilla queda satisfecha con una Sudamericana o está en berracos? No, bueno, no. Me estás preguntando primero del Deportivo Cali, donde estoy ahora. ¿Sí? Y bueno, contento de haber logrado ese objetivo que nos propusimos, que llegó el profe Dudamel. Uh-huh. Y bueno, antes de que estaba el profe Arias, también creo que hicimos unos partidos interesantes, importantes. Uh-huh. Y bueno, se cumplió. Ahora queda otra resta importante, que es la del título. Y esperemos con la ayuda de Dios poder conseguirlo para bien del equipo, de la gente y de la institución. ¿Usted de los que llega algo, consigue algo, como lo de hoy, decir Cali está en Copa Libertadores, pero quiero más? ¿Quiero ir directamente a fase de grupo? ¿Quiero el título del torneo? Sí, sin duda. No, yo le voy a todo. A mí me gusta todo. Uh-huh. Como escalar a la montaña del Everest, ¿no? A lo más alto. Contra obstáculos. Y más con la ayuda de Dios y el esfuerzo día tras día y la dedicación y el amor y obviamente sin duda que el amor y la entrega que dan los compañeros, que cada día lo entregan un todo por el grupo y por la institución. ¿Qué sientes cuando eres campeón de una liga? ¿Cómo te pasó con River? ¿Te ha pasado con Junior? ¿Te podría pasar con Deportivo Cali? Felicidad, amor propio. Y ese sueño desde niño de jugar bien en la pelota, de amar lo que hago, de ser fiel a mi estilo, de hacer mejores a mis compañeros y de darle la felicidad a la hinchada, que es la razón de ser del equipo. ¿Usted se considera influencer o no? No, influencer no, yo soy feliz sí. y la felicidad mía se la transmito a mis compañeros, al equipo, a la hinchada, y eso es algo muy hermoso. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted se puso a tararear estos días Amor de Primavera, la canción de Chaneider que canta el maestro Ramón Díaz, Guacho Díaz. Hoy lo tuvimos y el hombre está enloquecido por venir a Cali y va a cantar en el estadio el domingo, pero quiere que usted lo acompañe a cantar y quiere que usted tome una foto con él. Eso es viralidad. Es más que muchos influencers en Colombia, le quiero decir, Teo. Sí, no, es lo que mueve el fútbol, ¿no? Lo que mueve el Cali en estos momentos, la ciudad, el país, cada rincón de Cali, cada hincha del Cali. Y esa energía es muy, muy linda, ¿no? Transmitirla y más que todo lo que ha pasado a este mundo, yo creo que nosotros tenemos que ser la luz y transmitir esa felicidad que nos da Dios, que nos da la vida. Y bueno, soy un agradecido del fútbol, de que me ha dado todo y que cada día me sorprende más porque cuando uno ama la profesión y se dedica al 100%, encuentra estos resultados, ¿no? Y agradecerle a esa persona que canta esa canción, y es muy bonita. Viene a Cali justamente el domingo. ¿La canción la sabías de memoria ya? Bueno, cuando llegué los compañeros me dijeron, este es el himno nacional del Cali. Y la verdad que la comencé a escuchar y es muy bonita, es una letra muy hermosa. Claro, y se pegó y ya la gente la cogió como himno. Y va el domingo con todo en el estadio. Imagínese todo lo que causó usted y dice que no es influencer. Sí, yo creo que la fiesta la arma la gente.
el hincha, el que es apasionado, y eso se lo ha ganado el equipo por la construcción, por jugar bien a la pelota, por ir a todas las plazas a buscar los partidos. Van a ver al Deportivo Cali siempre, y eso es lindo, ¿no? Eso es lindo porque uno se entrena día tras día para mostrar el espectáculo a la hinchada, y bueno, nosotros contentos de poder dar lo mejor de nosotros. Bueno, usted es habilidoso, muy inteligente. En la cancha es inteligente, fuera también muy inteligente. Pero no me escribe la pregunta que le hice con el menso. ¿Cree que en Barranquilla la gente está contenta con la Sudamericana? No, no, eso no me No compete a creo. mí decirlo. ¿Ah? Yo es el equipo de mis amores, sin duda, el que nací, el que crecí, el que le entregué todo, y que bueno, hoy está donde está, ¿no? Cuando le ganas el partido a Junior acá, ¿hay algo especial? Todos los partidos son especiales, pero yo creo que se gana uno el respeto más demostrando la jerarquía, el compromiso, la lealtad por la pelota, más que todo por la pelota. El fútbol no se mancha, ¿no? Ni nunca me han enseñado a venderme. Entonces eso es lo lindo, la personalidad que tengo de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, de mi esposa, mis hijos. Entonces, cuando uno va a una institución, uno tiene que hacerla valer a muerte. Y yo ahora estoy en el Deportivo Cali, estoy dando todo de mí. Entonces, creo que uno se queda con esa satisfacción, ¿no? De entregar todo, de ser un profesional para mi equipo y para el equipo de sus amores. Creo que eso demuestra el compromiso y la lealtad por el fútbol. Cuando estaba en el cierre de inscripciones de jugadores libres, ¿sentiste temor de quedarte sin jugar esa temporada, el resto de temporada? ¿Llegaste a pensar eso? Sí, la verdad que sí, yo lloraba todas las noches, me encerré, me deprimí mucho, no quería hablar con nadie, pero bueno, tenía la plena confianza en Dios de que me iba a dar la oportunidad de rugir y hacerlo muy bien, y mira, la verdad que me sorprendió, Dios siempre sorprende a uno y más a sus hijos. Correcto. ¿Tuviste propuestas de Medellín que fue real? ¿Fue cierta una reunión que hablaste con Juan Carlos Osorio o solamente lo del Cali? Sí, tuve varias ofertas. Cené con el profesorio, una charla muy extendida, muy bacana, antes de firmar con el Cali. Pero bueno, quiero agradecerle más que todo a una persona que es muy importante en el Deportivo Cali, que es el médico Portela, que la verdad que me recuperó, lo hizo muy bien porque yo estaba muy lesionado, no podía caminar. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí dando la alegría al hincha del Cali. Oiga, que nadie se dio cuenta, que nadie se vaya a dar cuenta de lo que me va a decir, pero esa cena incluía que usted, que el profe quería tenerlo usted en la América, Osorio. No, 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 más que todo de dos personas de fútbol, ¿no? De dos personas de fútbol y que bueno, nunca habíamos tenido esa posibilidad y nos la dimos ahora acá en Cali. Y siempre nos hemos admirado el uno al otro y creo que eso es muy, muy bacano, ¿no? El fútbol, hay vida después del fútbol. Correcto. Usted llega al Cali básicamente ¿por qué, Teo? ¿Quién le da el primer paso? Bueno, yo asumí el compromiso, era muy grande, lo hice por amor propio, por más que todo por mí. Porque la verdad que me vine con, aquí estoy con una mano adelante y una atrás, pero vine comiendo pan, pero voy, yo creo que ya he logrado algo lindo, que es la gente te quiera, y eso no tiene precio. Entonces, creo que cuando uno se da esa oportunidad de conocerse a uno mismo y de hacer vibrar a otra gente que no sea cerca a tu casa, eso es algo muy especial. Correcto. Teo, ¿qué cordón está más bravo? ¿Reactivar el cordón de su casa, que es Junior de Barranquilla, o el cordón y la traga tan brava que tiene hincha del Cali por usted y el directivo de que usted se quede en el Cali? Yo creo que
La felicidad mía es jugar bien a las pelotas y disfrutarle y hacer disfrutar a la gente. Después el día de mañana no sé, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Lo más importante es que soy feliz con lo que hago y lo amo con mucha pasión y entrego todo. Buena gambeta esa, ¿no? Y la gente del Cali, tú has sentido a ver, el fenómeno Teo es extraño. Equipo que no lo tiene, la hinchada no lo quiere, lo odia, le dicen de todo, Teo tal cosa. Pero la gente, el hincha que tiene a Teo en su equipo lo adora, como pasa con el Cali ahora. Sí, eso es muy hermoso cuando el hincha te transmite eso y tú le transmites tranquilidad al hincha y le das fútbol. Creo que eso no tiene precio, ¿no? Correcto. ¿Te molesta que te dé tan duro hincapié de datos? Yo tenía que preguntarla, porque yo también le he tirado sus hablacitos por redes sociales, le he contestado, no por la suya, pero digo porque me causa extrañeza atacar a un jugador que ha logrado tantas cosas. Por otro, te lo pregunto ahora que te tengo enfrente. No, yo creo que hace parte de la vida eso. Y no le doy importancia, o sea, contrario, me inflama. No, no, no le botás corriente, como decimos aquí en Cali. En GCA Airlines tenemos un reto para vos. De esos que valen la pena. Un reto a ser diferentes. Pero no indiferentes. A soñar. Pero también a trabajar. A ver la vida de otra manera. En conjunto. Como el gran equipo que somos. En GCA Airlines te invitamos a cambiar. ¿Qué puedes cambiar vos para que todo cambie? Cada quien aporta el cambio como puede. Y nosotros lo haremos con lo que mejor sabemos hacer. Cambios ilimitados con GCA Airlines. Para que compres tu tiquete con la tranquilidad de poder cambiarlo si tus planes cambian. Hasta 24 horas antes del vuelo. Sin costos ocultos o penalidades. Hoy más que nunca. El reto es ser el cambio que queremos ver en el mundo. GCA Airlines, te retamos a que cambies. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66A, número 10221, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co. Y le pregunto, más allá de lo que pueda pasar mañana, ¿a usted le gustaría quedarse en el Deportivo Cali? Sí, pero no hay nada acá. No me han ofrecido nada, así que lo primordial es que estoy contento ahora acá y quiero llevar al Cali a lo más alto. Y lo estamos consiguiendo con los compañeros. Después todo se arregla en 2 minutos. Yo creo que cuando firmé para el Cali lo hice también así. Así que lo hice con ese reto de conseguir cosas importantes y bueno. Vamos de la mano del equipo, de los compañeros, de toda la gente que trabaja en el club. De Selección Colombia, alguna vez el profe Reinaldo dijo, cuando le preguntaron por Teo, que ya había cumplido un ciclo. Estando en el nivel que estás hoy, veo que mucha gente te pide, dice, es un jugador hábil para Selección Colombia. ¿Usted qué opina? Yo creo que Teo está listo con los guayos para poder jugar y más con esa camiseta. Entonces, esperarla cuando el profe decida, ahí voy a estar. ¿Cuántos años más de fútbol te quedan, Teo, consideras? ¿O cuánto estás proyectado a jugar más al fútbol? No sé, porque creo que estoy en mi mejor momento. Me Sí. siento como cuando jugaba en River, con fuerza, con agilidad, con garra, con entrega, con amor, con goles, con pase goles. Y le entrego todo a mi equipo, a los compañeros, que eso es muy importante. Las llegadas tardías que siempre se hablaba de las pretemporadas, ¿eso quedó atrás? ¿O hace parte todavía de Teo? Sí, eso quedó atrás. Eso es como Héctor Lavoe, El rey de la puntualidad. ¿Y usted qué piensa cuando toda la gente le daba tan duro, ¿eh? En Argentina le dieron duro por eso, ¿eh? ¿no? Sí, no, yo creo que el crecimiento de cada jugador, yo creo que
son falencias que uno trata de mejorar con los años, cuando este ámbito del fútbol no es fácil, y más cuando no eres igual que los demás, ¿no? Cuando eres diferente, creo que te miran con otros ojos. Pero bueno, cada día sigo mejorando más. El día que no te expulsaron por el famoso cabezazo, ¿qué pensaste después? ¿Debieron echarme? No, la verdad que a veces se pasa, como todo, ¿no? A veces la dejan pasar ahí a uno. ¿Qué es lo que más disfruta hoy en el Deportivo Cali? ¿Qué es lo que más disfruto? El vestuario, los compañeros, hermoso grupo. La verdad que yo se los dije cuando llegué, si armamos un hermoso grupo, vamos a llegar. Vamos a hacer feliz a la gente, que es lo más importante. Después, si ganas títulos o no, eso se da solo. Porque cuando Dios pone gracia en ti, todo fluye y todo se te da. Hay algo vital en la vida, te lo digo por experiencia propia. Cuando uno trabaja en lo que uno le gusta, está bendecido. Amén, sí. Cuando yo creo que yo llegué al Cali sin pensarlo. Uh-huh. Y yo llegué a recuperarme una lesión. Y ahora mire dónde estoy, metí un... Imagínate, en semejante embrollo, y la gente y volviendo viral todo esto, cantantes, música, la gente comprando camisas de Teo por toda parte, el estadio el domingo repleto, imagínate todos los que ha causado, un desorden absoluto en Cali de nuevo. Y algo especial, hermoso, es que vino mi familia a ver la final, viene mi papá, mi mamá, mi suegro, entonces eso es algo hermoso, ¿no? Cuando vienen a ver a uno, y a veces uno no dimensiona lo que, la alegría que le puede dar un niño a la gente, aún a su familia. Correcto. Teo, ¿tú eres de Barranquilla? Sí, señor, barranquillero. ¿Tu infancia qué tal? ¿Tranquila o con afugias como mucha gente? Mi infancia hermosa, hermosa, con dificultades muchas. Pasaban las balas por aquí. Por los lados. Pero hermosa. Hermosa porque mi barrio me hizo crecer por mi familia, por mi abuela que me enseñó a ganarme las cosas honradamente, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, y a dejar mi barrio en lo más alto, nombre de mi barrio en lo más alto. Ya fui a un mundial, o sea que ya dejé mi barrio en lo más alto y gané cosas importantes en el fútbol, y todavía lo que me falta con la ayuda de Dios. Entonces yo creo que fue una infancia hermosa, que ya no se ven ahora los niños por las redes sociales, por los teléfonos. A veces le digo a mi hijo que fue muy hermoso lo que yo viví cuando niño, porque ya no se ve eso, y ahora todo el mundo con un celular o algo. Se acostaba uno tarde en la noche jugando todavía la pelota, 11, 12 de la noche. Pero bueno, yo creo que los tiempos cambian. Era un tiempo de cuidado. Y bueno, tocó así, ¿no? Así que soy un privilegiado. Óigame, en ese momento, ¿cómo hace el futbolista o el niño, Teo, en ese momento de niño, con las dificultades que me dicen en el barrio, las balas por los lados? Hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder sobresalir y no caer en un oscuro, digo yo, precipicio del cual no se puede salir después. Mucha fuerza de voluntad hay que tener. Los consejos de tu padre, de gente veterana, gente anciana, le pedía muchos consejos, todavía les pido, porque con eso es que uno crece y uno puede durar muchos años en la vida, ¿no? Con errores me he caído, pero me he levantado más fuerte, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Muy lindo, que la vida te da golpes, pero te enseña y te premia también. La gente te mama gallo mucho cuando te ve, y usted se lo goza a todos. Yo he visto que se lo goza, nunca se emberraca por nada. Le hablan de Ovelar y usted se ríe. Todo lo goza, todo es un goce para usted. Sí, porque es que tantos problemas que hay en la vida, y no vamos a molestar por algo que dice la gente. No, hay que ser feliz, y así soy en todos lados. La felicidad me ha llevado
hacer feliz y hacer feliz a mucha gente y a muchos niños. Entonces creo que tenemos que cuidar eso y más en esta época del año y en todo lo que ha pasado con el virus este. Entonces creo que se ha perdido mucha gente, entonces tenemos que darle esa alegría que necesita el mundo. Teo, usted estuvo en el partido del Cali 2 Junior 2, el día que Batalla hizo una mano, el penal, y empató a Giovanni después. Y usted hizo un gol, sí, ¿no? Sí, yo hice un gol de penalti y le puse pase a Giovanni. Imagínate, ¿eh? Le amargaste la vida a la hinchada del Cali y años después le puedes devolver la alegría, ¿eh? Sí, pues, a veces uno ni se acuerda y de ese 2009 me acordé recién poco. Que le dimos el pase a Junior a la final y ahora eliminamos a Junior para estar en la final. Creo que es el fútbol de revancha, el fútbol muy hermoso. Bueno, me preocupó para terminar, me preocupó que no le he dicho todo, no, todavía no le han dado nada de continuidad. Eso me preocupó, pues, porque ya hay que estar espabila con el tema, ¿no? ¿Con qué, perdón? Hay que estar tocado con el tema, tiene que estar el Cali trabajando en el tema de continuidad. No, pero yo estoy enfocado en lo mío. Yo estoy enfocado en lo mío, ahora no quiero hablar nada. Quiero descansar, estar con mi familia, poder disfrutar con mis compañeros y hacer disfrutar a la gente, que es lo más importante. ¿Cali Tolima ha definido para ti? ¿O crees que puede pasar algo anormal en la jornada última? Oh, el fútbol da sorpresas, pero yo creo que ya un 90%, 95%, 98% de Tolima. ¿La diferencia se marca en casa o no, o es indiferente? El Cali se habla jugar en todas las plazas, así que nosotros no tenemos problema. Donde nos toque, allá vamos ahí. Y vamos a demostrar personalidad, jerarquía y buen fútbol. ¿Cuál es el jugador que más te ha sacado la piedra o al que más le ha sacado la piedra? Bueno, han sido tantos. Es que por con su forma le haga la piedra todo. De uno del Cali que decía que él cuando jugaba conmigo me escupía. Imagínese. Todo lo que provoca usted, un personaje, Teo. Pues Teo, así hermano. Que no. No, imagínate. Lo más importante es disfrutar el fútbol y más en estos momentos porque queda poco y yo lo disfruto al máximo. ¿Crees que la gente puede ir bordando la 10 o eres cauto en esto, no eres triunfalista? No, las finales hay que jugarla y ganarla. Uh-huh. Eso sí estoy claro. Hay que jugarla y ganarlas. Uh-huh. Nosotros siempre hemos respetado a todos los rivales. Con mucho respeto, con mucha mesura, pero focalizado en lo que queremos, que es el título. La visión del Cali te quiere bastante ya, ¿no? Es muy, muy, muy linda cuando uno pisa ese estadio de Bravo y lleno. ¿Sí? Es bravo, así que le vaya a tocar, le va a costar. Entonces, perfecto. Ese estadio con la pólvora, con todo, uh-huh. O estadio lleno, no es para todo el mundo. Y lo hace sentir, así que... ¿Y a usted que le ha tocado, te habrá bastante estadio lleno de eso, no? A mí me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Te motiva más? Sí, me encanta, me motiva. Teo, muy y al equipo, hermano, también, el equipo lo veo muy bien, muy mentalizado, muy motivado. Usted, a los muchachos, ¿cómo se les maneja en una instancia de estas con lo que dice justamente? Un estadio repleto que puede generar presión. No, yo los he visto muy focalizados, muy concentrados, con una focalización muy importante. Lo demostramos el otro día con Junior, con Nacional, que son equipos bravos, son equipos de finales. Entonces, me dejó tranquilo eso y sabiendo que nos vamos a una final, yo creo que vamos a estar más motivados todavía. El partido más bravo que le vi a usted con el Cali, para terminar, agradecer su gentileza, Teo, fue el partido frente a Cali Pereira, el 1-0. Cuando Pereira venía con todo, pero usted, ¿cómo se le va a comer 8 minutos al Pereira de día solo, hombre? ¿Eh? No, yo creo que... para mí el primer partido era el más difícil, y yo se lo dije al profe y a los compañeros. Si ganamos el primer partido, somos finalistas. Se los dije antes de empezar. Y el Pereira más, porque Pereira es un equipo bravo. Uh-huh. El equipo que yo más le tenía miedo era el Pereira.
del grupo. Fíjate que el Pereira le arrebató puntos a Junior y a Nacional, ¿no? Y a nosotros nos ganó y creo. Sí, pero ustedes hicieron su trabajo. Le vencieron a Junior y Nacional, no, hicieron su trabajo y pasaron. Ya nosotros estamos en la final. No hay nada que hacer. Teo, muy gentil, hermano. Dios le pague. Cuídense mucho y que sea campeón con el Cali. Un placer. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Chao, Teo. Muchas gracias.